bien. Dale, hermano, allá, acá, por acá, sí, sí. Motivación. Juan Jodín está en la casa. San Pedro de la Paz. Todo el mundo mano arriba. La primera no es un ataque, es una evasión, porque le tengo respeto a este competidor. Yo quiero que se lucre con arte y mediatización. ¡Aquí, hijo de puta, lucre con mi educación! ¡No! Eso a mí no me da nada de tu educación, porque nunca la lograbas. Me habla del ataque más mula y este ataque madura arriba de la antorcha humana. ¡Ay, arriba de la antorcha humana! Después de esta batalla me da el hombre en llama. Este rapero no hace nada, tírame una preparada que suelto tres contestadas. Tres contestadas con el nada por estaba, porque parece que este es un jarrón de porcelana. ¿Sí? Habla de que esta torcha humana y esta llama, llamarada, mejor toma tu celo y llama, llama. ¿Cómo? Me centro, estilo perfecto, mi flow de paña lo degrada sobre el texto. ¿Sí? Mi flow te clava, yo degaba sobre el texto. Este porcelano no tiene el porte para esto. No tiene el porte para esto. Es que doblegaba sobre el texto, es que doblegaba sobre el texto. Éxito, primer lugar en muletillas del evento. Primer lugar en muletillas del evento. Estoy orgulloso del niño y mi entrenamiento. Que te estoy dando bastante tiempo. Al menos al contrario de ti agradezco. Yo no agradezco de eso, o sea, agradezco a la gente que me apoya. Y tú sí sabes de eso. Y antes de agradecer por haber sido un niño, mejor pídele cariño que sea Daniel el travieso. Hoy día yo ya lo siento, siento nada despojado, destrozado en cada texto. Yo te apoyo y lo sabí de hace tiempo. Perfecto, víctima. Él era su hermano y todos lo saben, por supuesto. En el mismo colegio, eso sí lo creo. Y yo siempre le ganaba en los recreos. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso por el primer round, gente! ¿Cómo es? Aguante, profe Héctor. Seguimos con el segundo round, estamos en vivo y en directo para Demonio Fentito, acá en San Pedro de la Paz, Laguna Grande. Gente, estamos en la final, hermano, nos hemos querido. ¡Fuerte Río! Esto es una fiesta, loco. Bien, pasa tu mística, responde Near. 5 por 4, 4 por 4. Dale, 4 por 4. 4 por 4, libre doble tempo. Dale, comienza meta, responde Near. 4x4 doble tempo. ¿Quién le va a soltar? Deep Silent directamente de Parley. Suelta su pin. Gente, estamos en la gran final. Estamos acá en el súper temprano. Mostremos que en Concepción, en la octava, en San Pedro específicamente, hay energía. Hay freestyle. Así que con la mano arriba, dale, 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 con la mano arriba, dale, 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 con la mano arriba. Comenzamos en 3, 2, 1, ¡listo! Siento violento, yo soy un ángel, así ven a verlo. Solamente porque vengo del infierno, pero solamente tu corazón me dice que está lleno de sufrimiento. Lo siento, este rapero viene acá de uniforme. Soy la estructura uniforme dentro del plano de un arquitecto. Estos raperos no saben lo que expresan. Vine solo pa' cortarte la cabeza. Me siento un alcohólico gracias a mi destreza. Me vine a tomar hasta el florero de la mesa. Hasta el florero de la mesa. Entonces paga menos de una luca, porque la Báltica es tu cerveza. Dale, eso lo siento. Y después anda ahí bajoneando dentro de la cueva del negro. Hablar de bajonear, tenía que hacer ese comparativo. Porque todos sabemos que esto ya no tiene estilo. Mucho menos contenido. Esto bajonean en la pica. En donde yo vivo, las picas son los clandestinos. ¡Díselo! ¿Se bajonea? ¿Qué me dice de bajonear? ¡Alto meta! ¡Bajonear! No me puede tirar, solamente parece no comprende porque quiere que yo avance. Solo el Alzheimer quiso olvidarte de tus ideas. ¡Ey! Este te hace clavada. ¡Ey! Este suelta preparada como te clavada. Tengo 30 balas en la cara y ese te estazaban. Esta clava y tengo 30 caras. Mira como este te despasaba. ¡Bajonea!
la soledad, después la cita como se tangana. Se tangana no puede entrar si sabe que no le mete. Quien no puede dejarte que te salta que eres un juguete. Oye, que me dice que este rapero tiene mucha bala y la bala que tiene son balas ruleta rusa y eres parte del club de los 27. El club de los 27, este ya no la controla. De tanta fama muere por la droga. Parece que lo tienen una soga. En la batalla, estos raperos ya se descontrola. El problema de la fama es que las personas son las que traicionan. Dile, dile. Las personas traicionan. Se siente como lata, si puede ser como la capa de ozono. Pero parece que eres una con capa. ¿Cómo, cómo? Solo te atrapa. No quiero ver lo que emociona, tienes un control remoto, pero antes de verla la tele te mata. Antes de verle la tele te mata, y antes rimaba como la controla. Este rapero no solo se escapa, la mía es copa de Barcelona. Esto se atrapa, no la controla, solo son ratas, rapa de moda. Ya se atrapan, estos niños ratas van a seguirte la cola. Nos queda un round, comienza Near, responde Metalingüística, último round, gente, con este destrozamos la Laguna Grande, el flick hablando. ¿Dembow? Bueno, aquí los jurados están craneando. No a eso, sí, todo es hueca. Un perrito llorando. Bien. Gente, gente, competidores, mano 4x4, seguimos, ¿vale? Es 4x4, pero ahora bajo pista de dembow, ¿vale? Pista de dembow, todo con la cadera, movimiento de cabeza, de mano. Que los jurados están ahí de acuerdo. Yo, mi tarea es transmitir el concepto y el concepto es África. ¿Vale? Un aplauso del concepto, ¿no? Por África. Para que se cache que estamos acá. Arranca Tuner, responde tú, Metalingüística. 4x4. Concepto África. ¡Tú lo sueltas! ¡Tú lo sueltas! ¡Chao, chao, chao! ¿Motivación o no? Último round de la tarde, hermano. Ahora todos moviendo las caderas, la cinta, el cuerpo. ¡Vamos saltando! ¡Dale, dale, dale! El estilo muy malo, parece que este no tiene ni idea. Tú así el demo porque esto no lo plantea. Tus rimas son demasiado feas, como este lo canea. Pa' ti te ponen el demo porque te sentís como niño de África. Por hambre hace lo que sea. Hago lo que sea, no tiene de rebote. Quiere que la rima te rape, pero yo lo cote. Son los vietnameños, no puedes sentar que te que camote. Habla de este demo y bailando tú eres parte del lote. Porque en África voy llamado a Gascar y en Dembow con Rey Julian baila del bote. Aquí el mate hostigue, si lo domine con nivel, lo tiré, domine con mi peo, tigue con mi estilo de rival. Es niño, brillando con bueno el partido. Porque si esto de entrar cada ataque en Nial gana el partido mundial de 2010. Ey, ya eso no te sale, condiciones son iguales. Parece que yo vine para derribar los rivales. Tú quedas en la clave, pero el corazón del sol sabes que ya me dio la llave. Oye, me hablas de África y en África tú no tienes la clave. Esto no cierra leones, los leones la cierran. En el circo no tienen animales. A mí me sobra contenido, a ti te sobra desplante. Tenemos que diferenciarme, porque yo estoy a punto de evolucionar. Pero tú haces pa' quedarte. Se supone que tú podrías ya alcanzarme. Tu estilo es lamentable, mi estilo es la en Sudáfrica. Y Sudáfrica, Carlos con mi arte. Carlos con mi arte, te trabaste justo ahí. Quedaba un momento y podías contradecir. Y estás diciendo contra solo una contraseña, pero no puedes enseñarla para dirigir. Habla de África y quieres venir. Habla de África y quieres venir. En África estás atrapado buscando esta rama dentro de Costa de Marfil. Mira cómo parte del porque yo vengo a cambiar, tu estilo es lamentable, como estrella te parte, la costa de marfil, este forja, este free, dejó en el marfil de la costa del elefante.
la costa del elefante, pero al final solo no puede hacerlo bien. No tienes la luz, tu nivel es túnel, pero busca la actitud, fuera tu virtud. Tú no tienes nada de hacerlo por tu guía, yo te gano como el Joker en la Red Bull. Oye, mala suerte, yo soy Roger Milla, adentro de Camerún. ¿Cómo que te hago rimas brutales? Mi rima está en instrumentales, que entro aquí, ya vi a mi Yagi, rapi, agilidades bestiales, son a mis males. Que es normal que hoy día te clave, se va a es difícil que te gafe. Eso es lo que pasa con desastres naturales. Último. Desastres naturales, ninguno de tus desastres es que el mundo lo quería. Porque lo tenía, parece que voy a dejarle el ángel en Argelia. Y estos raperos sudan, y es parte de lo que quería. Tu mente se queda en coma, toma comida, después somalía. ¡Fuerte los aplausos, loco! ¡Pensa a todos! Los competidores siguieron, que los micrófonos no sean el seguimiento. Los jurados están atentos a todo lo que es freestyle. Bien, vamos a solucionar el micrófono. Bien, esto es en vivo, sí, gente, sí. Por eso estamos acá haciendo freestyle improvisación. Mira, aprendí. Si no, las pilas están sí. Tiki-taka, ok. Bien, tiki-taka. Bueno, jurados, sí. Vamos a tener la decisión, la cual todo el público está esperando. Vamos a levantar la mano si hay un supuesto campeón. Dale, por favor, sin micrófono abierto ahí. Muchas gracias, hermano. Van a tener que dirimir. Está Near. Está metalingüística. Tenemos. Vamos a preguntar. Al oído, por favor. Deja la cosa. Perfecto. Mirando para acá, competidores. Bien, público. Ya tenemos una decisión. Sí, sí. Todos son ganadores. Aparte de eso es, esto es para despedir al gran Joker, así que en el video que salga, aplausos para Joker, loco, antes que todo. Joker, 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 Joker. Bien, ahora para conmemorar sí. Y terminar con broche de oro esta competencia, llegó Near Metalingüística. Gente, vamos a contar desde 10 hasta el 0 para saber ¿quién gana? Perfecto. Así que yo voy a dejar el micrófono en el suelo. Dale, yo le ayudo. ¿Me ayudas? Dale, voy a dejarlo acá entonces. Yau. Vale, toda la gente conmigo. Comenzamos desde los 10, ¿vale? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Una última arenga por el Joker. ¡Joker! ¡Joker! ¡Joker!